Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Buenos días, estimadas y estimados estudiantes de quinto grado de secundaria. Es un gusto reencontrarnos por este medio en este 2021. Tenemos muchos retos que iremos cumpliendo en el transcurso del año, con mucha energía, compromiso y más aún, tratándose de este, tu último año en el colegio. ¡Juntos lo lograremos! Tenemos que seguir cuidándonos y cuidando a nuestra familia. Por eso te recuerdo que la prevención está en tus manos. Tú puedes hacer la diferencia. ¿Cuáles son las medidas que no debemos olvidar? ¡Profesora! Yo las recuerdo y las practico. Atentos, amigos. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Mantener el distanciamiento social. Usar la mascarilla de protección cada vez que salgamos a la calle. Y procurar no tocarnos la cara con las manos sucias. El virus ingresa al organismo a través de la boca, nariz y ojos. ¡Correcto, Patricia! Son medidas que no debemos olvidar. Además, si por alguna razón tienes que salir, procura no alejarte mucho de casa. No realices visitas o reuniones familiares. Evita estar en situaciones de tumulto o grupos numerosos. Cumplir con estas normas es la mejor forma de prevenir el contagio de cualquier virus. Estimados padres y madres de familia, su labor es de suma importancia en el acompañamiento al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos. Los invitamos a participar de los programas junto a ellos, porque necesitan de su apoyo para lograr sus aprendizajes. Entonces, ¿qué haremos hoy? Conoceremos nuestra primera experiencia de aprendizaje, el propósito, el reto y el producto final, que corresponderá solo a toda esta semana de trabajo. Luego, conoceremos la actividad del día de hoy en el área de DPCC, que nos permitirá deliberar con nuestra familia y revisar fuentes de información sobre la importancia de un sufragio informado. ¡Empecemos! Para iniciar, conoceremos nuestra experiencia de aprendizaje. Profesora, ¿qué es una experiencia de aprendizaje? Buena pregunta, Jesús. Una experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades que nos ayudarán a enfrentar una situación, un desafío o un problema desde todas las áreas, permitiendo que los y las estudiantes interactúen y utilicen sus conocimientos y habilidades para poder resolverlo o dar una respuesta pertinente en esta aventura de aprender. Junto a nuestras profesoras y nuestros profesores, lograremos desarrollar nuestras competencias en las diferentes áreas curriculares. Por eso, esta semana, todos los programas están estrechamente relacionados y responden a una misma situación y propósito de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje concluye con un producto final. Y para su construcción intervienen y aportan
todas las áreas. Eso hace que cada actividad que desarrolles a lo largo de la semana sea muy importante para lograr un buen producto final. Muy bien. Ahora te presento la situación de nuestra primera experiencia de aprendizaje. Presta mucha atención. Te sugiero que tomes nota de los aspectos que consideres importantes. ¿Qué acontecimiento importante a nivel nacional hemos tenido los últimos días? ¿Las elecciones? Así es, Patricia. Muchas peruanas y peruanos, haciendo uso de nuestro derecho de participación democrática, hemos tenido la oportunidad de elegir a nuestros representantes, con la expectativa que las autoridades elegidas busquen soluciones a las demandas y problemáticas de nuestro país y que éstas, a su vez, beneficien a nuestras regiones y comunidades. Muchos ya teníamos decidido por quién votar en las elecciones. Sin embargo, un alto porcentaje de electores decidieron su voto el mismo día. ¿Por qué crees que los electores deciden su voto en el último momento? ¿Cómo podemos promover un sufragio informado y responsable para fortalecer nuestro sistema democrático en nuestra familia y comunidad? Para responder a estas preguntas, te invitamos a desarrollar diversas actividades acompañados por los docentes de todas las áreas. Estas tendrán como propósito promover un sufragio informado en nuestro entorno familiar, comunal o local, a partir del recojo de datos, revisión y análisis de diversas fuentes de información. ¿En todas las actividades de los cursos haremos lo mismo? Las actividades serán diferentes, pero sobre la base de la misma situación. Es decir, la importancia de emitir un voto informado en tu familia y comunidad. Al finalizar la experiencia de aprendizaje, escribiremos una carta abierta a los electores de nuestra familia y comunidad sobre la importancia de realizar un sufragio informado. Así que tienes que ir pensando cómo será. ¿Qué le dirás en esa carta a tu familia y comunidad? ¿Cómo promoverás en tu familia y comunidad la importancia de un voto informado? ¿Cuáles serán tus argumentos en la carta para convencerlos de lo importante que es un voto informado? Tus profesores trabajaremos junto a ti para que tu carta abierta sea potente y puedas promover la importancia de un voto informado en tu familia y comunidad. Es más, puedes publicar tu carta en las redes que tengas. Por ejemplo, en Facebook, en TikTok, en el WhatsApp o enviándola a los integrantes de tu comunidad. Ya quiero escribir esa carta. Ya sé por dónde la publicaré. ¡Qué bueno que estés entusiasmado, Jesús! Entonces, desde ahora, debes saber que tu carta debe considerar los siguientes criterios. Redacta de forma coherente y clara, considerando el propósito comunicativo y haciendo uso de recursos gramaticales y ortográficos que brinden sentido al texto. Sustenta tu posición sobre la importancia de un sufragio informado y responsable a partir de la revisión de diversas fuentes de información. Propón conclusiones y sugerencias para ejercer el voto informado y responsable en tu familia y comunidad en los procesos electorales. Considera en la carta la propuesta de acciones para promover un voto informado y responsable. Por todo lo expuesto, esta experiencia de aprendizaje
llevará el siguiente título: Promovemos la participación ciudadana para el fortalecimiento del sistema democrático en nuestra familia y comunidad. Bien, estimadas y estimados estudiantes, ahora que ya conocemos la experiencia de aprendizaje, va a ser muy importante que se organicen y que planteen sus metas. Plantear tu meta implica que tengas claro qué vas a desarrollar, cómo te vas a organizar, qué recursos vas a utilizar y cómo y cuándo lo vas a hacer. Iniciamos, entonces, esta aventura desde el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. El programa de hoy es: Dialogamos sobre la importancia de un sufragio informado para la toma de decisiones. El propósito es sustentar tu posición cuando deliberes sobre la importancia de un sufragio informado y la participación ciudadana. Profesora, ¿qué es sufragar? Sufragar es emitir tu voto por algún candidato. Recuerda que votar en un proceso electoral es un derecho que tenemos todos los ciudadanos mayores de 18 años. Con el voto, tenemos la oportunidad de hacer llegar nuestras voces, ideas y puntos de vista frente a los diversos problemas que tiene nuestro país. A continuación, leeremos un extracto que corresponde a la Guía para Electoras y Electores Críticos. Nuestra decisión, nuestro voto. De Rojas M., 2018. Recuerda que puedes tomar apuntes de los aspectos que consideres importantes y esto te ayudará a sustentar tu posición. Presta mucha atención. Todas y todos reconocemos que las elecciones de autoridades son momentos muy importantes para nuestro país. Pero, ¿qué tan en serio nos tomamos esta gran responsabilidad? ¿Qué tanto pensamos y reflexionamos sobre nuestros votos? ¿Qué tanto evaluamos los diferentes aspectos de los candidatos y candidatas para no quedarnos solo con el gesto superficial? Existen cifras que grafican esta problemática. Por ejemplo, según la Encuesta Nacional sobre el Estado de Ciudadanía en el Perú del 2010, realizada por el Jurado Nacional de Elecciones, casi el 40% de electores, electoras, eligen a sus candidatos a menos de una semana del día de la votación. Y el 22% lo hace el mismo día, casi en la fila, antes de emitir su voto. Por otro lado, en la misma encuesta, pero para el año 2017, el 94% de electores o electoras señaló que no participó activamente en la última elección presidencial. Lo cierto es que no hemos desarrollado una cultura política que cuestione, evalúe o interpele integralmente a los candidatos o candidatas con la finalidad de elegir a la mejor opción. ¿Por qué crees que el 22% de personas decide su voto el mismo día de la elección? ¿Crees que esta situación también se presenta en tu comunidad? ¿Por qué? ¿Qué efecto tendrá en los resultados de las elecciones que las electoras y los electores decidan su voto en el último momento? Estas preguntas nos ayudarán a reflexionar. Registra tus respuestas en el portafolio o cuaderno que tengas designado para esta actividad.
Debemos tener en cuenta que las decisiones individuales que tomemos finalmente afectarán a todos los ciudadanos de nuestra comunidad, región y país. Eso es pensar en el bien común, ¿no, profesora? Muy bien, Patricia. El bien común es aquello que beneficia a la sociedad en su conjunto. Y nosotros somos parte de esa sociedad. Por eso, nuestras decisiones siempre serán importantes. Vamos a revisar otra fuente de información que nos permitirá sustentar nuestra posición. Esta vez, un catálogo del Jurado Nacional de Elecciones, proceso electoral, que nos señala lo siguiente. Jesús nos ayuda con la lectura. Sí, profesora. El voto es el mecanismo para elegir a las autoridades que nos gobernarán. Es importante considerar que su importancia radica en que es tanto un derecho como un deber. A través del voto, los ciudadanos delegan en quienes resulten elegidos, la demanda de necesidades e intereses nacionales. El voto es un derecho fundamental de toda persona, porque es una atribución o facultad individual de manifestar su decisión política y con ello garantiza su participación en los asuntos del Estado. Es un deber porque implica un compromiso con el país y con la democracia. Por eso, debe ser un acto responsable. Todo ciudadano tiene el derecho de ser elegido y elegir libremente a sus representantes. Además, el voto es universal porque le corresponde a todos los ciudadanos. El sufragio expresa, de modo auténtico, la voluntad de un pueblo que mediante el voto elige a sus representantes. Ser ciudadanos democráticos significa involucrarse de manera comprometida en la organización y el gobierno de nuestro país y nuestra comunidad. Asistir a las elecciones nacionales, regionales y municipales y realizar un voto informado es un modo de participación clave para fortalecer nuestra democracia. Reflexionemos en relación al texto leído. ¿Por qué es importante para la ciudadanía emitir un voto informado? ¿Qué beneficios trae para nuestro país y para nuestra comunidad o región emitir un voto informado? Ahora nos preparamos para conversar y reflexionar con tus compañeros de aula o con algún grupo que frecuentes. Para ello, debes organizar y establecer el medio de comunicación: Zoom, videollamada, chat, WhatsApp, etc. Si esto no es posible, puedes hacerlo con los miembros de la familia. Plantea la siguiente pregunta: ¿cómo un voto informado aporta a fortalecer la democracia en nuestro país y en nuestras comunidades? Recuerda que debe ser un diálogo respetuoso. Escucha sus opiniones, anota sus ideas y expresa también tu punto de vista con base en ideas razonadas. Para finalizar, agradece su disposición para conversar y reflexionar. Yo dialogaré con mis compañeros de aula. Organizaré una reunión por Zoom. Y yo lo haré con mi familia. Mis hermanos han votado. Tendré más información. Muy bien. Con la información que tienen de las fuentes revisadas, el diálogo y reflexión con sus familiares, elaborarán un cuadro que recoja las opiniones de su familia o del grupo con el cual dialogaron sobre la base de la siguiente pregunta: ¿cómo un voto informado aporta a fortalecer la democracia en nuestro país y en nuestras comunidades? Este cuadro debe presentar también tus conclusiones personales, sustentando tu posición sobre la importancia de un sufragio informado y la participación ciudadana para la toma de decisiones. Para desarrollar la actividad, revisa tus apuntes de lo trabajado el día de hoy.
Conversa con tu familia para que te ayude en la elaboración del cuadro y tus conclusiones. Pon en práctica toda tu creatividad. Y recuerda que puedes recibir la orientación de tu profesor o profesora. ¿Y cómo sabré si mis conclusiones finales en el cuadro están bien? Tus conclusiones deben sustentar tu posición sobre la importancia de un sufragio informado y la participación ciudadana para la toma de decisiones. Estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Qué te pareció lo tratado? ¿Qué aprendizajes te llevas? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Cuáles son las ideas que más resaltas de lo presentado? Escribe tus respuestas para que tengas un registro en tu portafolio. Recuerda que también debes planear tu meta, y eso implica saber qué vas a desarrollar, organizarte y prever los recursos y el tiempo. ¡Felicitaciones a todas y todos los estudiantes del quinto grado de secundaria por su atención y ganas de aprender! Una vez concluida la actividad, envía tu trabajo por el medio acordado con tu profesor o profesora y guárdalo en el portafolio o cuaderno que tengas designado para esta área. Recuerda que esta actividad es un insumo para que elabores tu carta abierta a la familia y comunidad. En el siguiente programa, conocerás las características de una carta abierta. Estimado docente, recuerda que tú también eres un actor clave en este aprendizaje. Comunícate con tus estudiantes. Usa el mejor canal para este fin, ya sea una llamada telefónica, mensajes de texto o correo electrónico, según lo acordado con las familias como canal de comunicación. Recuerda que la actividad del día de hoy es que los estudiantes elaboren un cuadro y sus conclusiones luego de revisar las fuentes y conversar con su familia o grupo seleccionado. El producto del día de hoy será un insumo importante para el trabajo final de la experiencia de aprendizaje. Puedes aclarar conceptos con ellos, orientarlos en el desarrollo de sus competencias y acompañarlos para realizar la actividad propuesta, brindándoles retroalimentación oportuna. Estimado estudiante, esperamos que esta experiencia vivida te ayude a fortalecer tus competencias. ¡Hasta nuestro próximo encuentro! Yo me quedo en casa de forma segura. En esta situación de emergencia, las tareas del hogar y de cuidado no deben recaer únicamente en las mujeres. Todas y todos podemos encargarnos de las labores de la casa y de cuidar a niños, niñas, adultos mayores y enfermos que lo necesiten. Recuerda, al coronavirus también le ganamos con responsabilidad, solidaridad e igualdad. Perú está en nuestras manos. Gobierno del Perú. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.